Final Cut. Bienvenidos a Cumbias Customs. En el video de hoy les vamos a enseñar cómo instalar un estéreo de pantalla con Apple Play, Android Play y también cómo instalar una cámara de reversa. Esto será para un Honda Civic de octava generación, que son del 2006 al 2011. Lo primero que vamos a ocupar hacer es ordenar el estéreo, ya que este estéreo es de orden especial, pero dejaré todos los links en la parte de abajo. El contenido de la caja. Viene con un arnés. Ese arnés se conecta directamente con el arnés de fábrica, así que no tienes que pelar cables ni nada de eso. Viene con tres conectores de USB, un micrófono, una antena de Wi-Fi, un GPS, un arnés para sonido y cámara secundario, y la cámara de reversa es una cámara universal que compramos por separado. Ya que hayas recibido el estéreo, empezaremos removiendo el tablero del lado del conductor y el estéreo. Desconecta el plástico de la parte baja del conductor, solamente con un jalón. Ten cuidado no romper ninguno de los clips. Ahora quita el tornillo de cruz que está al lado del volante. En el compartimiento frente a la palanca de cambios, retira la tapadera con una herramienta para moldura. Si no tienes uno, puedes usar un desarmador plano. Aquí vas a encontrar dos tuercas de 8 milímetros. Recomiendo usar un dado de 8 milímetros, pero también se puede usar un desarmador de cruz. Ya que hayas retirado los tres tornillos, empieza a jalar el tablero poco a poco sin quebrar los clips, empezando por el lado del conductor. Desconecta el conector para los botones que controlan partes del tablero para poder acabar de desconectar esa pieza de plástico. Ahora vamos con la parte del estéreo. Jala poco a poco para no romper los clips, ya que estos los vamos a usar en la parte nueva y también para no lastimar los conectores. Yo recomiendo sacar una foto para que recuerdes dónde van cada uno de los conectores. Ya con el estéreo afuera, vamos a reutilizar el controlador del aire, también las luces de emergencias y el ducto de aire. El indicador de la bolsa de aire de pasajero no tiene lugar en este nuevo módulo, pero lo vamos a necesitar más adelante. Vamos a reutilizar los clips de plástico y también los de fierro que están al lado. Para retirar el controlador de aire,
ocuparás aplicar una poca de presión por la parte frontal y los controladores saldrán por la parte de enfrente. Y para instalarlo en la nueva pieza, los controladores se instalarán por la parte de enfrente y el controlador en sí por la parte de interior. Solamente hay una forma de que se pueden alinear, así que no te preocupes de que te queden derechos. Ahora vamos con la cámara de reversa. Esta la vamos a instalar por un lado de la luz que alumbra la placa. Donde la pongas ya es de tu preferencia. Nosotros vamos a pegarla arriba de la placa. Tendrás que quitar los dos tornillos de plástico para poder hacer a un lado la alfombra para acceder la luz de reversa. Vamos a conectar el poder a la luz de reversa para que se prenda cuando lo pongamos en reversa. El positivo es el cable café y conectaremos el tierra al tornillo que está más abajo. Vamos a correr el cable por toda la moldura para que no se vea hasta la parte de enfrente. El indicador de la bolsa de aire del pasajero lo vamos a conectar, pero vamos a dejarlo por la parte de atrás del estéreo, ya que este no se ocupa. Conectaremos la antena del Wi-Fi. Los USBs los vamos a pasar por la guantera para tenerlos aguardados hasta que los ocupemos. Luego conectaremos el arnés de bocinas y cámara secundario al conector que sea, ya que estos conectores son universales, donde le quede ahí lo puedes poner. Después conectaremos el arnés de cámaras y sonido principal. Aquí conectaremos la cámara de reversa. El cable rojo que se ve no es necesario, solamente que la cámara de reversa que compramos era universal y tenía muchas formas de conectarse. Para el micrófono lo vamos a pegar al lado del volante, que este se usará para cuando haces llamadas. Ahora conectaremos el aire acondicionado y las luces de emergencia. Conectaremos el arnés principal al estéreo y los conectores que van cada uno en su lugar. Aquí también se va a conectar la antena. Puedes conectar el blanco y el rojo del arnés de sonido principal al secundario también. Para conectar el GPS lo vamos a conectar en la parte de adentro. En la parte superior va a tener un lugar para pegarlo. Con el plástico no importa, todavía sigue recibiendo señal. Ya que hayas conectado todos los conectores y los arneses, es hora de revisar que todo funcione antes de conectarlo todo en su lugar. Revisa que el aire acondicionado, el CarPlay y el Bluetooth funcionen antes de ponerlo todo ya en su lugar para siempre. Ya que hayas revisado que todo funcione, presiona todo en su lugar y conecta el conector que estaba del lado del conductor y pone el tornillo en su lugar.
En la parte de la consola de en medio solamente vamos a poner la moldura para atrás, los dos tornillos no se van a ocupar en esto. Hay varias ventajas de tener un estéreo como este, ya que tiene dos GPS, uno que viene con la antena y el otro del CarPlay. La cámara de reversa que instalamos también ayuda mucho a la hora de parquearse, y el estéreo también se puede usar como una tableta para ver videos si está conectada al internet. Espero y les haya ayudado este video, favor de darle like, comentar y suscribirse, eso me ayuda mucho a seguir haciendo videos para ustedes, muchas gracias.